gente, falo. Gente por la gente, gente de la gente. Hoy, los abuelos de la nada, cerraremos nuestro primer ciclo. Hoy, los abuelos de la nada, hoy, los abuelos de la nada, la serpiente de los abuelos de la nada, morderá su propia cola. Los abuelos de la nada, nosotros, uno. Tal es que llegué a Europa y luego de 2 años de andar por ahí me salió una gran producción, la mejor posible a mí en ese momento, y grabamos un LP, también algunas músicas para películas y para teatro, en fin. Yo andaba a salto de mata entre un montón de operaciones ligadas a no sé si llamarle al arte, pero eran todos artistas los que me rodeaban y yo colaboraba en ese proceso. Señores, eso que sonó fue Señor Carnicero, un tema del disco Nada, grabado por Miguel Abuelo en 1972 en París y jamás editado en Argentina. Una verdadera joya del rock, no solo nacional, sino del mundo entero. La banda Nada contó con la participación de músicos como Daniel Esbarra, hoy en Virus, el chelista clásico Carlos Beiris, el bajista Pinfo Garriga y el extinto baterista de Los Redondos, Diego Rodríguez. Siempre relacioné la experiencia de este disco con la sensación que pudieron haber tenido los Beatles cuando grabaron Sgt. Pepper. Desde que nos encontramos con Miguel tuvo un flash así muy, muy fuerte con el violonchelo. Yo les agradezco mucho a los otros cuatro, a Diego, a Carlos, a Miguel y a Daniel. Porque somos instante. Estamos hablando de un disco que puede gozarse en muchas dimensiones. Tenés la dimensión de la composición musical, la composición de las letras, de los arreglos de voces, de la diversidad instrumental que tiene y, por otro lado, del cuidado de la producción general, que está a la altura de cualquier disco europeo de la época. Era muy gracioso porque, por ejemplo, Daniel Esbarra y yo también éramos más rockeros, más de rock, de heavy metal. Led Zeppelin, Deep Purple, en ese sentido. Después tenías el chelista que era un músico clásico, que no había nunca tocado rock ni nada. Le fuimos a comprar un micrófono para ponerlo en el chelo para que pueda tocar y salir electrónicamente. Y después estaba Miguel, que era más tipo orquesta con trombones y trompetas y saxos. Y estilos completamente distintos. Y si uno escucha el disco bien se da cuenta que hay estilos muy distintos, pero que logramos ponernos de alguna forma juntos. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. Oh, 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 oh. Ese primer día que yo me había enterado que Carlos era chelista y no bajista, le digo a Miguel, tenemos que poner chelo eléctrico.
¿Cómo vamos a malgastar esa posibilidad? Encontré Miguel por intermedio de Juan Dalera y Miguel me propuso de darle una mano en la preparación de estos temas. Lo convencí con un tema que lo compuse un poco para convencerlo, que es en el disco Octavo Sendero, porque tiene un fraseo barroco que digo, para mí, yo en esa época estaba como enganchado con la época de Bach. El rock en general tenía mucho enganche con todo esto, ¿no? En realidad, es un disco de Miguel. El encuentro con Daniel más tarde hizo que las cosas cambiaran, en el sentido de que Daniel le interesó trabajar con Miguel, no para hacer un disco de Miguel, pero para hacer un grupo. Y la idea le gustó a Miguel y empezamos a trabajar en esa dirección. Se enamoró de los solos y ese mismo día estábamos en un pequeño descanso en la sala de grabación, apoyados en el piano, tomando algo. Y me dice, ¿y no querés que hagamos un grupo? Y sí, claro. Y bueno, empezamos a largar ideas y ahí mismo le dice al productor, a Moshe, mira, de todo lo que estamos grabando no va nada. Vamos a hacer todo de nuevo. O sea, no era más Miguel Abuelo, era la idea de montar este grupo. Antes de grabar este espectacular disco, Miguel había formado los primeros Abuelos de la Nada en Argentina. Pero claro, para un artista como él, vivir en la Argentina de los 60 no era nada fácil. Miguel se va a Europa a fines de los 60, casi principios de los 70. Los motivos del viaje, bueno, fueron realmente un poco el nivel de opresión que había en la Argentina y el nivel de locura que tenía Miguel por entonces. La reacción de la gente de la calle, era como muy agresiva. O sea, no solo la policía, los militares que estaban en contra de una cierta libertad que no se la bancaban, la gente también tenía... sino nos agredía de alguna manera. En este tiempo, primero todo el mundo era bastante paranoico, que, lo que entiendo perfectamente, porque la vida no era, era difícil vivir como uno quería y todo eso. Entonces esta gente, la gente que conocí, como Luis Alberto y los otros, eran trataban de vivir como ellos quieran y fumar petar y hacer música como quieran. Pero lo que era muy diferente es que había una paranoia que era normal porque era bastante peligroso vivir como uno quería realmente. En Argentina yo aprendí lo que era paranoia y miedo ahí. La mamá de Pipo, que fue como una madre adoptiva en la vida de Miguel, ve que Miguel no encuentra el rumbo y que está realmente desbordado en su locura y en su carrera con las drogas. Entonces, nada, le propone... si no tiene ganas de viajar a Europa para visitar a Pipo y para cambiar un poco el aire y encontrar un nuevo rumbo. Los hambrientos del muelle los quieren abordar. Los turistas brillan al costado del mar. El muelle está jajaja de ciejejerto y los marines jejejejejeto jojo. Se fue, je, 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 don,
ave que descansa, ja, 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 ja. El mar donojo con los espejejejos y una mujer. Pero había algunos temas donde se nos ocurrían otras cosas. El muelle, por ejemplo, tiene una parte de clavecín muy acústica. La parte del medio es todo música electrónica. La parte final es todo fuerte, guitarras distorsionadas. Son tres partes claramente distintas. Que después, cuando lo preparábamos para tocar en vivo, era un poco otro arreglo, pero en el disco era eso. Era lo que experimentábamos era este tipo de formas de hacerlo. Eran partes muy, muy distintas. Tiene esa atmósfera densa, medio siniestra, que te hace acordar de esas películas como de piratas, medio así de ultratumba, ¿no? Yo me quedaba aquí solo, mirándome ese. Solo. El trabajo de Cantón en la parte, en la parte del muelle, con todos estos trabajos de cintas que él traía, y empezó como a hacer, empezó a tener como más mayor magnitud todo el trabajo. Nos empezábamos como a dar cuenta de que estábamos frente a un trabajo que nos llenaba plenamente de lo que queríamos hacer. Yo hice la música de Los Otros, un largometraje francés con guión original de Borges y Bebe Casares. Pensé que una canción de Miguel podía ser interesante en un momento del film. Y lo propuse, bueno, lo aceptaron y él grabó. Cuando él empezó a cantar El Muelle, haciendo ejejeje, todo eso fue... Nosotros estábamos sorprendidos, digo, no era algo planeado de antemano. Eran como pruebas que se iban haciendo en el estudio. Uy, sí, seguí con eso, ¿viste? Y vas como alentando o desalentando algo que te gusta o no. En ese disco hay momentos en que él canta, que hace voces, pero no solo las voces, sino las modulaciones que él hace, la presentación de lo que él siente por medio de la voz. Realmente es muy lindo. Como que lucha con la máquina, los efectos que se pueden obtener por reverberación o otro tipo de manipulación, lo hace él con la boca, grabando directamente, y es muy gracioso, a mí me causó mucha gracia, y está muy logrado, está muy afinado, cosa que es raro en los cantantes populares. Hay mucha gente que sufre de soledad en Europa. La soledad está mucho más permitida que aquí, dado que, en fin, la gente vagabundea mucho más. Empezamos a conocer gente en la calle que te invitaban a su casa, que pasabas por ahí dos días en la casa de alguien que lo habías conocido en la calle hacía un rato. Era una época muy, muy libre y muy fácil. Ni bien llegado a París, enseguida me vinieron a buscar para ir a tocar y ya estaba trabajando en lo que quería hacer. Llegamos ahí, no teníamos dónde, tampoco no teníamos dónde alojarnos, de alguna manera como una compañía de teatro, eran unos 10, 12. Y bueno, y una gente que se ocupaba de lo que ahora se llama los squat,
ahí se llamaban Crack House, era un grupo que era como medio político, que eran un grupo de abogados y un grupo de que se ocupaban había muchos lugares desocupados que no servían para nada y que estaban cerrados. Esta gente los abría y los daba a gente que tenía un proyecto. Miguel, como muchos de los argentinos que se fueron para esa época, deambulaban y vivían donde podían. Aunque tuvo la suerte de conocer a Elizabeth Bienner, una actriz y artista musical que por ese entonces era muy famosa en Francia y que dedicaba su fortuna a alquilar casas para que tipos como Miguel pudieran vivir allí. El de Miguel fue una de las últimas casas que tuve. Era en Saint-Maur, cerca de París. Era una casa hermosa. Pero en ese tiempo yo tuve una hijita de un argentino, de Ricardo, y entonces yo dejé un poco la casa. Y él estaba viviendo ahí y con músicos y con la polaca, que era su amiga. Y dejaron un quilombo increíble en esta casa, me acuerdo de eso. Una de las casas de esa época, de todas estas comunidades así artísticas, fue una casa que fue, por un lado, alquilada por Elizabeth Bienner y, por otro lado, por el productor de Miguel Abuelo, que no sé tampoco si algún día pagó los alquileres, o sea, que después eso todo terminó cuando nos fuimos de esa casa, que fue cuando nos fuimos a Holanda. No sé si todo eso terminó jurídicamente bien, creo que no, porque Elizabeth tuvo muchos procesos y esto para pagar los gastos de esa casa. Veo que tiene usted tantas ganas, señor carnicero, de llevarme hasta el filo de su cuchillo. Samor era más bien un ente armado entre Elizabeth, Mosner, Miguel, la polaca. Armamos como pequeños shows que a veces no salían bien, a veces eran un desastre. Porque, bueno, disciplinar esa tropa era difícil, digamos. A través de amigos termina anclando en esa mansión, que era un lugar donde paraban, o sea, no se sabía bien cuánta gente vivía, no tenía un staff estable. Era como un lugar de paso de un montón de gente. El lugar era un lugar bastante loco. Había mucha gente que iba y venía. Era pleno periodo de la cultura hippie. Y se puede decir que el equivalente en término argentino sería el reventado. Miguel era un reventado, Daniel era un reventado también, Pifo era un reventado, yo me transformé en un reventado sin haber sido, digamos, de esta cultura en un comienzo. Me adapté a eso y me gustó mucho. Había nada. Psicodelia, ácidos, mescalinas, hongos, ese tipo de cosas, y bueno, y fumo. Pero no había drogas duras. Thank you.
estaban cosechando vino, uvas, porque recuerdo que parte del tema El Largo Día de Vivir tiene que ver con que a ellos, cuando terminaban de trabajar, parte del jornal se lo pagaban en vino. En un vino que estaba, un vino mosto, un vino recién hecho, no un vino muy estacionado, pero que se le solía impregnar al vino un honguito que daba como una sensación un poquitito más lisérgica, que era lo que ellos buscaban después de un largo día de vivir. No hay nada, nada prácticamente de toda la cultura que conocemos acá en Occidente en los últimos 50 años que no esté vinculada a la droga. Me gusta este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las rendijas y se acuesta sobre nuestra cama. Al nosotros despertar, al nosotros despertar. El Largo Día por ahí es el tema que menos desarrollo como tema tiene. Tiene arreglos, pero no tanto desarrollo. Es un tema simple, que tenía que sonar simple, y bueno, y creo que suena así. La novedad para nosotros en ese tema fue haber puesto una quena. Un sonido con la quena. Inevitable. Nadie toca la quena como entonces. Pues hay gente que toca más rápido, que toca un sonido muy lindo, pero el son el sonido de Juan es un sonido que es de él nada más. Es un sonido que te toma las tripas, ¿entiendes? Creo que los diversos instrumentos están armados para darle ese clima, ¿no? Desde que dice, me gusta este lugar en las mañanas cuando el sol entra en las rendijas y, ¿no?, y se acuesta sobre nuestra cama. O sea, es un amanecer en un lugar paradisíaco y todo el tema es una celebración de la vida. Entonces tiene como ese sesgo optimista que le dan los vientos también como una especie de contrapunto con la voz de Miguel. Encontrar tus ojos es muy bien. El gallo canta en la cocina. Alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir. Comienza el largo día de vivir. Tiene otra particularidad. Es el único tema que en la batería no tocó Diego Rodríguez. En el momento que grabamos ese tema, creo que fue uno de los últimos temas que grabamos. En el momento que grabamos ese tema, Diego nacía su hija en Argentina y viajó a Argentina. Y no podíamos esperarlo por cuestiones de, no sé, de estudio, de calendario. Y grabamos con un baterista francés. El Largo Día de Vivir fue hecho en Cadaqués. Cadaqués es un pueblecito que queda al costado de Barcelona, a unos 60-70 kilómetros, en la provincia de Figueras. Y allí vive el famosísimo pintor Salvador Dalí. Es un lugar muy bien elegido por un genio, ¿no? Bueno, es grande, claro. No tanto como para que quepa mucha gente, pero lo suficientemente detectable como para que yo haya vivido ahí como un año y haya disfrutado de un paisaje realmente fuera de serie. Hay rincones del planeta en donde vos te pones y decís, esto es el mundo no existe. Y ese es uno de esos. Y El Largo Día de Vivir está dedicado un poco en homenaje a eso, a que cuando uno encuentra un lugar propio, un lugar bueno, donde uno se siente bien, donde uno puede expandirse, donde uno puede comulgar con la naturaleza, es allí donde uno piensa de que la vida no es tan chiquita como se piensa, sino que es un largo, 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 largo día de vivir y que ese momento que estamos gozando ahí, que es tan inmenso, se puede reproducir y hay posibilidades de engancharlo de nuevo, de encadenarlo, ¿no? Tú eres farol en mi guía, tú eres la luz
de mis naves. Tú eres color en mis sueños. Por ti real es la vida. Tú eres color en mis sueños. Por ti real es la vida. A pesar de que parece un disco homogéneo, en realidad al comienzo se trata de un disco solista que Moyé Naim le había propuesto hacer a Miguel. De los 7 temas, 4 son de Miguel y los otros 3 son de Daniel. Lo que es muy particular es que todos los temas estaban compuestos desde antes de conocerse. Y ya la conocen, ¿eh? Les digo esta noticia. Se la han metido al estudio, en la guitarra. Le demandé al ingeniero de son, la registra. Elle a chanté une chanson. Déjà, j'ai entendu une voix exceptionnelle, mais deuxième chanson, s'il vous plaît. Troisième chanson, s'il vous plaît. Y comienza la grabación en un estudio muy precario de 8 canales, donde graba las primeras tomas de las canciones y de las voces, hasta que se le empieza a complicar con la guitarra. Me dice, mira, yo hice estos solos. Si vos los superás, quedan los tuyos. Y también me encantó el hecho de que Miguel no estuviera solo, que tuviera un grupo detrás que contribuía, sobre todo Daniel Sbarra, que compone un par de temas, como una hermosa balada como Recala Sabido Forastero, un tema denso y heavy como Señor Carnicero. O sea que Miguel tenía como alguien con quien hacer un ping-pong creativo. Al resto de los integrantes, en realidad, eran los que eran amigos míos. Los dos habían tocado conmigo antes de irme yo de viaje. Uno era Diego Rodríguez, el baterista. Y cuando llegó Diego Rodríguez, que llegó después, yo le propuse de hacer algo que no nos vayamos nosotros dos también para cualquier lado, sino que hiciéramos una base para ver si podíamos unir el grupo, tratar de unir los estilos. Que a Miguel le daba esa capacidad de poder expresar con voz, con tonalidad y con la parte escrita. Esas cosas sencillas y verdaderas de la vida de todos los días. Es que Miguel vivió su vida cerca de límites. Y cuando uno vive cerca de límites, tiene que prestar mucha atención. Creo que Miguel también le dio absolutamente esa impronta de caos. Miguel no tenía un trip egocéntrico, aunque se pueda pensar que podría haberlo tenido, porque era un personaje muy centrado sobre él mismo. Con mucho talento, así como decir, para la creación y para... Pero era una persona muy, muy difícil de vivir y aparte era como alguien un poco incontrolable, así, no se sabía nunca para dónde iba a salir. Y tenía un aspecto así también, al mismo tiempo digo, una gran generosidad, también era una cosa como muy egocéntrica, no egocéntrica en el sentido de
sino de que, bueno, voy por mí y el mundo que desaparezca. Ah, Miguel, de la certitude, pas peut-être, qu'il est star, qu'il est plus que star. Ça, il n'a pas été un líder terrible. Los temas de Miguel me gustaron mucho. Me gustaba mucho su manera de defenderlos. O sea, cuando él cantaba sus temas, lo hacía de manera tal que los temas tenían mucha polenta, mucha fuerza, al mismo tiempo mucho sentimiento. Tenía un real talento de cantante, con una voz que nunca pasó por las manos de un maestro, de un profesor, digamos, era un músico hecho de la manera completamente natural, como vino, ¿entiendes? Bueno, como corresponde muchas veces al rock. Voulez... Ah, yo la guitarra, bien sûr. Voulez la batería. Qué lindo. Il a pris l'harmonica et il y avait l'orchestration. Je dis, mais je suis devant un phénomène. Il a compris que je devenais fou. Il ne voulait pas continuer, je lui dis, il dit oui, 4e, 5e, 6e. Je dis, vous voulez pas venir demain? Il a compris. Et moi j'ai dit à mon ingénieur, je n'ai jamais vu une audition comme ça, une telle voix. Il sait exactement ce que... C'est-à-dire que c'est déjà mûr dans sa tête. Il sait qu'est-ce qu'il veut, il cherche seulement le moyen de s'exprimer. El playlist del disco se fue en realidad decantando solo, porque el disco tiene 7 temas, de los cuales hay 4 de Miguel y 3 míos. Cada uno venía ya con un repertorio propio que se podía sumar, entonces no hubo como mucho tiempo de ponerse a componer junto un montón de canciones. Yo tenía como 5 temas. Y Miguel tenía como 7 u 8 de los que pretendíamos poner como material, sabiendo que a la larga, digamos, iba a haber algunos de esos temas iban a quedar afuera. Luego aparecieron los temas de Daniel, que completaron un conjunto de musical que tuvo una coherencia. Los temas de Miguel solo, digámoslo, solo los temas de Miguel no hubieran en ese momento sido suficientes para hacer un disco de esa envergadura. Ya he perdido el olor de los duraznos. Mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días. Hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel color. Ya no reconozco la calle en que camino. El
lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Miguel en todo momento, siempre que la cantaba en la calle o que la cantaba en los fogones o en distintas oportunidades, siempre le agregaba alguna estrofa más. Por ejemplo, a mí me fascina la nueva versión de Estoy aquí parado, sentado y acostado, que la letra original es de Pipo Lernud. Estoy aquí parado, sentado y acostado. Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí parado. Yo vivía con una novia en Capilla del Monte y la manera nuestra de viajar en esa época era hacer dedo. Yo tenía el pelo muy largo, estaba muy desprolijo. Después de muchos meses de vivir, vivíamos en una casa de piedra en la montaña. Me bajé de ahí y me puse a caminar buscando un tren para seguir a Buenos Aires. Pero se ve que yo tenía una pinta infernal, que me empezó a seguir un policía y finalmente me llevaron preso. Las cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo y sin memoria, son cosas nada más. Y yo decía, no. De acá no voy a ningún lado, no pasa nada. Si no llegan mis informes o si los tipos no creen o si pasa algo, me quedo acá y bueno, está todo bien, no hay nada. De ahí viene la letra. Yo perdí el olor de los duraznos, o sea, perdí mi juventud. Yo tenía 22 años todavía. Y eso es lo que dice la letra. Sin tiempo, sin memoria, me acerco a una piedra y la toco sin pensarla, la toco sin nombrarla, la toco nada más. O sea, estoy acá, toco, no pienso, soy esto. Estoy aquí parado, la letra para mí es como una sola. Digo, no tiene un quiebre que me haga pensar de que esto no lo escribió una persona. Al productor, necesitamos instrumentos. Entonces fuimos a una casa muy grande que hay en París de instrumentos musicales y dije, bueno, compren lo que quieran. Y no lo podíamos creer. Salimos de nada de eso y compramos las cosas que habíamos soñado. El único que tenía un violonchelo no
eléctrico era yo, con un micrófono que en la época era de una calidad bastante mediocre, porque no había experiencia, ni siquiera con el violín, de electrificación a ese nivel. Y tuve que batallar mucho con ese problema. Una vez que tuvimos todos los instrumentos, usamos generalmente casas, mansiones que él tenía, que el productor tenía, para empezar a hacer los temas. Y después fuimos a grabar una grabadora muy linda, un lugar muy lindo que quedaba en medio del campo, importante para ese momento. Había un hotel, no sé, a un kilómetro, ni me acuerdo, una cosa así, y nos pasamos todo el día grabando y después íbamos a dormir, a comer y volvíamos. Empezamos a grabar con un ingeniero de sonido que venía ya con el estudio este. Y al segundo día de estar grabando con él, no funcionaba la química con el ingeniero este. No funcionaba, era un tipo, iba como por otro lado del que queríamos ir nosotros. Entonces decidimos seguir grabando con el que era asistente del ingeniero este. Y después terminamos en una casa de grabación de París, ahí donde se puso todo junto y se hicieron los tapes y el mix y todo eso, y después se pasó a la placa. Tuvimos, no me acuerdo cuántos, 3 semanas, 4 semanas, en el estudio este, y después llevamos todo este material a un estudio en París mismo, ya con un ingeniero ya muy capacitado, un tipo muy, muy, muy capo en su trabajo, con mucha experiencia, que fue el que se tuvo que encargar de arreglar un poco todas las macanas que nos habíamos mandado. Los arreglos fueron hechos con la idea de Daniel, pero con el aporte de cada uno. Eso fue lo lindo de este trabajo, que cada uno fue aportando elementos que fueron integrados en el juego de cada uno, sin que haya habido una dirección, autoritaria de nadie. Era todo muy, muy lindo, muy, muy distinto. Y después estaban todos los estilos totalmente distintos que había que unificar y producir algo. Porque el productor siempre venía y decía: me sanfan, la plata cuesta mucho, el producto se arrancaba los pelos de desesperación porque el disco no se terminaba nunca. ¿Por qué? Porque experimentábamos una cosa, grabábamos, no nos gustaba, al día siguiente queríamos hacer otra vez, hacer otra cosa, y así. Se arrastró muchísimo la grabación. Solo un viejo delirante podía bancarle un disco en latinoamericano indocumentado en Francia en el 72. Sabido Forastero es un tema que no nos salía en el estudio porque de repente pasaban las horas, Moyés se empezaba a poner nervioso porque pasaban las horas y nosotros nos divagábamos con alguna idea, y entonces cada vez que queríamos grabar ese tema no salía y no salía y no salía. Ese tema lo terminamos grabando en la casa de unos amigos que tenían dos
grabadores Reebok, lo sincronizamos y lo grabamos una noche. Era todo, la mayoría era vocal y una guitarra española. Y lo grabamos en la casa, nos dimos toda la noche tranquilos para grabarlo. El sol calentó, el árbol existía, su sombra te descansó, el manzano florecía, su sombra te descansó, el manzano florecía. Incluso tiene un pequeño accidente ese tema, que quedó en el disco el accidente, porque en un momento se nos corta la luz, nos pasó algo, algún problema eléctrico, y el grabador, o se rompió el freno del grabador, y frena de golpe y estira la cinta, cuando ya teníamos todo terminado, todas las voces terminadas. En la parte donde estira la cinta, la voz hace un pliego, digamos, una cosa así. Te lo exagero, pero levemente hacía eso y se notaba. Y lo llevamos así al estudio y le mostramos al técnico, mira, nos pasó esto. Y él lo arregló, digamos, disfrazó esa partecita para que se notara lo menos posible y está así en el disco. Cuando nos fuimos con Pinfo a Europa, teníamos un amigo que había viajado con nosotros, al cual queríamos mucho. Y bueno, en un momento tuvo un problema grave, así mental. Se volvió a Argentina, bueno. Después murió y un poco le hicimos el tema en honor a él. O sea, en honor a él y hablando un poco de vivencias que tenían relación con este amigo. Grato viaje, sabido forastero, allí el sol te murió en el techo de la gran ciudad. Es un tema que a mí me emociona muchísimo, pero yo comprendería muy bien que alguien escucha eso y se diga, pero ¿qué es esto? No entiendo nada. La forma de vivir no es... ¿Por qué? Porque es un tema más hermético a un público que viene sin otra idea que escuchar música. Para mí ese tema está cargado de cantidad de cosas y yo lo vivo así. Me da la impresión de que este disco fue un momento de explosión de un grupo de músicos que ni siquiera se conocían y que en un año armaron una mega banda. Como toda explosión, tiene un momento de clímax, que es continuado, creo yo, por uno de caos. Había un proyecto muy lindo que era abrir el Festival de Cannes y después hacer una gira por Japón, Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, después Europa. Ya estaba todo listo para hacerlo. Por eso yo me fui antes, no quería interrumpir. El día que se terminó el disco, esperé a que se terminara el disco y después, antes de empezar la gira, dije, bueno, me voy.
veces recuerda para comprender. Recala, siente tu latido primitivo. Según cuenta la leyenda, el vivo de Hijos de Nada era mucho más distorsionado, porque tenían que suplir de alguna manera todos esos sintetizadores con los que habían grabado. La tournée fue una tournée que se organizó en el sur de Francia, en la Costa Azul, un verano, y la difusión no se hizo de una manera suficientemente profesional. El primer concierto, una gran escena, los amplis, había capacidad para unas 600 personas, yo creo que habían 20 personas, una cosa así. Tocamos para 20 personas. Y el segundo concierto, más o menos lo mismo. Al cabo de 3 conciertos, todo eso se anuló. Francia en ese momento no estaba tan preparado, no era un lugar de demasiados espectáculos rockeros. Eran más de espectáculos familiares o espectáculos del día. Pero pienso que además el espectáculo no tenía suficiente envergadura como para que como atraer un público que escuchó hablar que había un grupo tocando y que valía la pena. En realidad la escena de esa grabación era muy difícil de realizar. Que Miguel quería incorporar quizás un espectáculo un poco más teatral y un poco más acústico, y Daniel Esbarra estaba cada vez más volcado a parecerse a Deep Purple. Años después él pensaba que yo era como el rockero pesado y que él era más pop, que en cierto modo es cierto. Daniel estaba con la idea de hacer un grupo de rock con mucha polenta, con Marshall hasta el cielo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en ese momento él se entusiasmaba con esos arreglos. Entonces, yo creo que eso también hizo que muchos de los temas tienen por ahí un desarrollo medio acústico y se van transformando. En el momento de que ellos vuelven de esa gira, Miguel, cada uno agarró sus valijas, se mandó a mudar, desaparecieron de París, pero la banda Hijos de Nada ya no existía. Entonces fue que Moyé le propuso a ver si estaban de acuerdo en que el disco saliera como Miguel Abuelo et Nada, y que fuera un disco de Miguel. Miguel, après, a remonté a París, après, disparu. Après, on m'a dit qu'il était en prison à Barcelona. Oh, une histoire, je ne vais pas raconter ici. Et j'ai compris que c'est la fin de toute mon histoire que j'ai rêvée. Je suis descendu à Barcelone. Il a vendu, il dit, tous les instruments de musique pour rien. Este disco es un disco que todos los temas tienen algo que me emociona mucho, que me llega mucho. Y creo que uno termina también pensando que es un gran trabajo justamente por eso, porque no es algo cerebral que vos decís esto fue un buen trabajo, es algo que pega en algún lugar. Un músico no está ligado a lo que ha hecho solamente de una manera auditiva, evaluar la calidad del resultado. Hay ligaduras más fuertes. Entonces ese disco para mí tiene ese aspecto que es muy fuerte y que yo comprendería muy bien que no es lo mismo para todo el mundo. Es mi manera de sentirlo. Es mi disco de Miguel. Esto hay que protegerlo porque los poetas están vivos. We'll be right back.
en la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos.